Roberto, ¿qué sensaciones te quedan después de este encuentro? Habéis jugado bien, habéis estado muy cerca del gol, pero se ha escapado el partido. Sí, bueno, es increíble que se haya, por lo menos no hayamos conseguido un punto. Yo creo que hemos tenido muchas opciones para por lo menos empatar. Córdoba se aprovechó de un error nuestro y bueno, hizo su partido. Es complicado jugar con un equipo que se mete tan atrás. Lo hemos intentado jugar por fuera. Creo que hemos tenido pues 5 o 6 ocasiones muy claras, por lo menos para llevarnos un punto, pero bueno, es una pena, era un partido súper importante para nosotros y bueno, se nos ha ido. Bueno, te hemos visto también discutiendo con el árbitro en más de una ocasión. Hay un gol mal anulado a Bueno, hay un posible penalti. ¿Qué valoración haces? Bueno, más allá de eso, a mí lo que me fastidia es el poco tiempo de descuento que ha dado, ¿no? Hablamos con él, dice que va a descontar mucho, que hay muchos jugadores que se tiran al suelo y luego descuenta 3, entonces es lo que me fastidia. Luego, más allá de que hay un gol, yo creo que hay 2 penaltis, por lo menos uno me parece claro, pero bueno, tampoco nos vamos a excusar en el árbitro, pero bueno, lo que más me fastidia es que diga que va a descontar y luego pues descuente 3 nada más. Y luego ya la última, en casa el Rayo le está costando más que fuera, solo 7 puntos de los 20 que lleváis, ¿por qué? Pues no lo sé, son momentos, son rachas, que parece que nos está costando más en casa, bueno, quizás los equipos se nos encierran un poco más atrás, bueno, no sé, la verdad es que nos está costando, son rachas que a lo mejor dentro de unos partidos pues ganaremos en casa, perderemos fuera, bueno, ahora hay que pensar en San Sebastián y conseguir los 3 puntos. Gracias, Roberto. Muy bien.